Hola, 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 gente, ¿cómo estáis? Supongo bien, ¿no? ¿Cómo tiene que ser? Mira, supongo yo que en todos los países pasará lo mismo, pero en España hay muchas palabras que se usan en determinadas zonas o regiones que significan una cosa y a lo mejor en otra pues significan otra. Entonces vamos a ir con unas palabras que son, digamos, raras para los que no son andaluces. Vamos a ir con palabras andaluzas que se dice una cosa y significan algo. Vamos con ello, empezamos. Ah, vamos a ir por orden alfabético, así que vamos a empezar por Almería. Agonioso. Una persona agoniosa es que es una persona muy egoísta. Esa persona es agoniosa, es que es muy, muy egoísta. Eso se dice allí. En Cádiz, coscar es que no te has dado cuenta. Es que no te has coscado de nada. Es que no te has dado cuenta de nada. Vamos con Córdoba. Chachilón. Chachilón es una persona que es muy buena gente, muy buena persona. Eso es una persona que es chachilón. Se llama chachilón. Eso es en Córdoba. De Córdoba vamos a pasar a Granada. Apoyardao. Apoyardao es que estás atontao. Agilipollao. No te enteras. Es que es graciosa la palabra apoyardao. Es que no te enteras de nada. Estás atontadísimo. Vamos con Huelva. Engolliparse. Que es que se ha atragantado el tío. Hola, tía. Está engollipa. Es que está atragantada. Eso se dice en Huelva. Palabra curiosa, ¿eh? Engolliparse. En Jaén, amorrinarse es que está adormilado, no atontado, sino adormilado. Es una palabra que también yo la oigo así más o menos, está pues amorrinado, tiene morriñas, también se dice en Galicia, pues eso es que estás adormilado, eso se dice en Jaén. Vamos con Málaga, mi provincia andaluza favorita. Perita, es que está bonita. O perito, que está bonito. Eso se dice en Málaga. Málaga. Esa cosa está perita, esa cosa está bonita. O esa niña, como dicen en Andalucía, está perita, está bonita. O ese niño está perito, está bonito. Eso en Málaga, los malagueños eso lo dicen. Y vamos a terminar por orden alfabético con la última ciudad andaluza, Sevilla. Lorito. ¿Qué es un lorito? La gente dirá, lorito, pues puede ser un radiocassette, una radio. No, no. Un lorito en Sevilla se dice que es un ventilador pequeñito. Estos chiquititos, pues eso es un lorito. Lo que no sé si loro sería un ventilador grande, pero vamos, lorito es un ventilador chiquitito. Eso se dice en Sevilla. Bueno, y esas palabras que se dicen en Andalucía. En España, en todas las provincias, hay palabras que se dicen solamente, digamos, en esa provincia. Pero bueno, yo he hecho esto nada más de Andalucía. Seguramente que vosotros conoceréis miles de palabras, muchísimas palabras más, incluso andaluzas, que no están. Así que nada, bueno, ya me despido, pues como siempre. Besitos para ellas, capones para ellos, chao.